comenzar diciendo que en una librería hay libros no sería muy novedoso. Y si uno añade que en algunos de estos libros estaban en las manos de sus posibles compradores, estaríamos en una situación similar. Pero que entre un hombre, para todos desconocido, y muy sonriente desde la puerta, diga: ¡qué alegría reencontrarlos! ¡Tengan todos ustedes un muy buen día! Esto sí resultó llamativo, puesto que en apariencia nadie lo conocía. Mas, sin apresurarnos, analicemos. Ustedes se preguntarán quiénes son todos ustedes. Lo explicaré. Todos ustedes son las siguientes personas. Una señora que, a juzgar por los libros que hojeaba, estaba muy interesada en poesías. Señora que, al escuchar el saludo del señor, respondió: no sé a qué reencuentro se refiere usted. No creo haberlo visto antes. En fin, tenga usted buenos días. No muy lejano a la señora se encontraba un señor, que al parecer se sentía atraído por la ciencia ficción, y ahora observaba al hombre que había entrado. Luego de mirarlo detenidamente, dijo: buen día. Yo tampoco lo conozco. Bueno, ahora sí. Todo esto, el librero acomodaba en distintos estantes libros. Claro, esto es bastante lógico, ¿no? Libros que recién había recibido. Este devolvió el saludo. Buen día, señor. ¿Lo conocemos? Claro que sí, amigo. Todo lector me conoce, replicó el hombre, siempre con un tono muy amigable. ¿Nos conocemos? Claro que sí. Sí, verdad, no lo recuerdo. ¿Cuál es su nombre? Repasando en su memoria caras conocidas. Ante esta pregunta, el recién llegado, con una amplia sonrisa, dijo: no tengo nombre. El joven, la señora y el dueño de la librería se miraron entre sí, sin ocultar el asombro causado por tal afirmación. Y los tres a la vez dirigieron sus miradas hacia el hombre, que sonreía apaciblemente. «Es usted muy gracioso», exclamó la señora, pensando seguramente que se trataba de una broma. «¿Y en su casa cómo lo llaman?», interrogó el hombre en tono jocoso. «Digamos que tengo muchas casas y siempre me llaman hombre», afirmó este entre risas. El librero intervino recordando palabras que el hombre dijo al llegar. Usted al entrar habló de un reencuentro. Pero ninguno de nosotros lo recuerda. ¿Cómo es esto? Entonces el hombre, tomando un libro entre sus manos, explicó: esta es una de mis casas. Vivo en los libros. Soy un personaje. En realidad soy muchos personajes. Ustedes dicen no conocerme, y en cierto modo es cierto. No conocen mi apariencia. Además, no siempre es la misma. En cambio, recordarán que en muchos libros los autores escriben: y llegó un hombre, o un hombre estaba sentado, o aquel hombre miraba, etcétera, etcétera. Yo soy ese hombre. Hoy tuve ganas de salir a pasear un poco y reencontrarlos personalmente. Ustedes son tres de mis tantos lectores. ¡Ey! Y hablando de lectores, ahora debo regresar a una de mis casas. Ha sido un gusto reencontrarlos. Pronto volveré. Que tengan un muy buen día. Y el hombre se transformó en letras. Letras que se unieron en una palabra: hombre.